Un cordial saludo para todos, como nuevamente John Freddy Muñoz haciendo este video tutorial para reemplazar la videoconferencia del 25 de febrero, la cual oportunamente les publiqué la invitación en los anuncios. Miren, si yo quisiera mostrarles el error que me genera el intentar una videoconferencia a través de Blackboard Collaborate, tendríamos que parar la videoconferencia o esta grabación, porque aparece una ventana emergente con error, ralentiza y bloquea el computador. Lo he intentado desde diferentes navegadores, en diferentes portátiles o PCs, y el resultado es el mismo. Por eso no les muestro. Más adelante, pues por cuestiones de evaluación, se envía el pantallazo del error que sale. He actualizado todo, tengo otras conferencias en otras plataformas y no tengo problema como estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pero sí parece que con la Blackboard hay problemas. Incluso vieron que hubo varias semanas o varios días con problemas de ingreso. Muy bien, entonces cumpliendo con la tarea mía de orientarlos a través de videoconferencias, nos toca esta en cuestión, y es hablar del Learning Activity 2, cómo expresar gustos. Muy bien, básicamente pues la idea es invitarlos para que ustedes ingresen al botón de Activity 2. El programa está diseñado para que ustedes encuentren todo dentro de esta carpeta sin tener que moverse. La guía de aprendizaje, que la descargan de acá. El material de estudio, versión multimedia y versión descargable. Tengan en cuenta que es el mismo material, con la diferencia de que el multimedia es el que provee todas las estrategias pedagógicas de interacción, en la cual se aprende haciendo, escuchando, interactuando con algunos ejercicios y unas prácticas muy bien desarrolladas. La versión descargable es un PDF donde ustedes descargan una especie de folleto con la explicación escrita de cada uno de las reglas, ejercicios que usted puede llenar completándolo con un lápiz o un lapicero, pero no tiene la interacción que posee la versión multimedia, la cual les invito a que ingresen. Además, una vez estudien, pueden mirar acá en el material de apoyo, Support Materials. Acá tienen el material de apoyo en versión documento de Word, que pueden descargar para que ustedes hagan unas prácticas escritas de los ejercicios y poder afianzar más el conocimiento aprendido. También tienen un glosario descargable y un glosario multimedia de los términos vocabulario que se utiliza en esta unidad. Una vez terminen el estudio y la práctica, es hora de enviar las evidencias a calificar. Esta primera, que es la interactiva, recuerden que hay 4 en todo el curso, cada semana hay una, cada actividad de aprendizaje hay una, se califica automáticamente. Hay algunos estudiantes, hay un estudiante que me ha, un aprendiz que me ha generado algunas preguntas y le he solicitado que me envíe unos pantallazos para poder ver cómo le colaboro. Enseguida vamos a mirar cómo realizar esta actividad. Y por último tenemos una evidencia que es una evidencia de producto, donde ustedes van a descargar un documento a través de este link. Utilizan lo aprendido en el material de la unidad para completarlo, para llenarlo y luego subirlo a través de este enlace por el título. Entonces, las evidencias a entregar y a calificar serían la actividad interactiva, que se califica automáticamente, y la evidencia Preferences Production, que descargan acá en este link, la completan y luego la suben por acá. Y esas serían las actividades para esta semana. Los invito para que miremos el material de apoyo.
para que ustedes tengan una idea de qué es lo que deben hacer, deben estudiar a su ritmo. Escuchemos. In this second learning activity, you will learn useful language related to likes and dislikes, animals and sports. Entonces, como vemos, vamos a trabajar lo que es cómo hablar de gustos, lo que no nos gusta, va bajo la plataforma de vocabulario animales y deportes. Entonces vamos a hablar de gustos de animales y deportes, ¿ok? Muy bien, recuerden que navegamos en toda esta ventana, se nos habilitan 6 botones a través de los cuales ustedes deben dedicar un muy buen tiempo, sobre todo acá, adquisición de conocimiento, contextualización y comprensión. Son ejercicios para contextualizar la gramática vista acá desde situaciones simuladas, actuadas con estos personajes que son John, Richard, Nicole y Joanna. Estos 4 estudiantes son los que nos van a generar las situaciones simuladas a través de las cuales se pone en contexto lo aprendido en el material introductorio. Luego viene la práctica 1 con varios ejercicios relacionados con el tema, la práctica 2 donde afianzamos más cada vez todo lo aprendido y por último una práctica de pronunciación que nos ayuda a mejorar todos estos aspectos de producción oral. Muy bien, entonces la invitación es que ustedes en el material introductorio es donde van a dedicar muy buen tiempo. Este material introductorio es el mismo que tenemos en la versión descargable o PDF, que viene a ser esta. Listo, entonces vamos a mirar más o menos de qué trata. Recuerden que el estudio lo deben realizar ustedes, yo solamente los guío cómo potenciarlo, cómo maximizar el aprendizaje para que sea más efectivo, eficiente y puedan ustedes de manera significativa apropiarse de todos estos conceptos. Muy bien, comenzamos. Introductory material. Dear learner, this material will help you study the topics related to learning activity 2. You will learn about 1. Likes and dislikes. 2. Animals. 3. Sports. Let's begin. Muy bien. Entonces, lo más importante es que ustedes estudien estos 3 unidades o digamos componentes de la unidad. Vamos entonces a continuar dándole en la flechita. Miren que llevamos una diapositiva de 25. 1. Likes and dislikes. Expressing likes and dislikes. Muy bien, como ustedes pueden ver, de una manera guiada van a escuchar una voz como si fuera el docente explicándoles. Mientras ella va hablando, ustedes van leyendo. Recuerden que para que no se sientan perdidos, tenemos la traducción, ¿sí?, de cada aparte de lo que están diciendo. Cómo expresar gustos y lo que no nos gusta. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado, que lo más importante es tener en cuenta las expresiones, las cuales ustedes deben utilizar al momento de producir en las evidencias, porque lo que uno ha visto es que hay estudiantes que recuerdan y tienen algún recuerdo de esta estructura y simplemente en la evidencia colocan I like, I like, I don't like, I like, I don't like, y la idea es que ustedes puedan ampliar el rango de uso del vocabulario, que no solamente se limiten a decir I like, I don't like, sino que analicen que el material les ofrece la posibilidad de decir y expresar gustos y lo que no les gusta de manera diferente. Miremos acá lo que acabamos de copiar del material. Si yo lo agrando, nos vamos a dar cuenta que no solamente se dice con el verbo like. No solamente se dice con el verbo like, sino que también tenemos el verbo love, que significa que algo le encanta, que le gusta demasiado. Enjoy, para lo que usted disfruta.
don't like, que es la negación que más veo, pero usted también puede decir hate, algo que usted odia, o can't stand, algo que no le cae muy bien o que usted no soporta. Entonces miremos la forma de poder pronunciar, de poder expresar todo esto. En vez de decir todo con I like soccer, mucho cuidado con esto, que la mayoría le colocan el artículo de para decir me gusta el fútbol. Esto solamente ocurre en español. En inglés no se usa el artículo de para los deportes, ¿ok? Ni tampoco para los animales. Con que usted diga I like soccer y pueda contrastar diciendo but I don't like baseball. Miren que tampoco lleva el artículo de para decir el béisbol. Simplemente digo I don't like baseball. Entonces tenemos un contraste de una negación con una afirmación. Lo que pretende el material es que usted pueda decir el grado de lo que le gusta. Puede ser que a usted le guste el baloncesto, pero le encanta el golf. I love golf, but I can't stand, no puedo soportar el rugby, por ejemplo. ¿Ok? Entonces utilizamos otros verbos como love y uno negativo como can't stand. La idea es que ustedes puedan utilizar incluso el odiar. También lo vamos a hacer con los animales. Cuando pase con animales voy a decir I love pets, me gustan las mascotas, but I hate, pero detesto, for example, detesto los gatos. Es un ejemplo simplemente. Nosotros tenemos, yo tengo mi gata y mi perrito. Ok, la idea es que ustedes entiendan que se puede utilizar y deben utilizar el rango completo. Hay algunos aprendices que solamente utilizan la palabra like y don't like. La idea del criterio de evaluación es que el estudiante, el aprendiz, utiliza el vocabulario estipulado para este contexto. Cuando usted solamente utiliza like, usted se está limitando y está dejando de utilizar todo este material o todas estas expresiones. Entonces está dejando por fuera otros verbos. Por eso su calificación puede no ser la más adecuada o la más alta. Y es debido a que el criterio de evaluación pide que usted utilice todo las expresiones y el vocabulario aprendidas. Muy bien. Entonces, si ustedes analizan y van mirando, van a encontrar las estructuras. Vamos a escuchar. A. Structure. Like. I do not like soccer. Do you like soccer? Como pueden mirar, esta es la diapositiva número 3. Y sin embargo, a pesar de que acá nos enseñan cómo hacer la pregunta, tenemos trabajos de aprendices que se evidencia claramente que no están estudiando el material, puesto que están haciendo la pregunta ¿Are you like soccer? Entonces, al estar acá el verbo to be, es un error tremendo, ya que dice ¿está usted gustar fútbol? Cuando nos dice el material, en apenas la tercera diapositiva nos está mostrando cómo debemos hacer las preguntas. El auxiliar do antes del sujeto. ¿Do you like soccer? La idea es que usted pueda escudriñar todo este material, mirar en los diferentes grados en cuanto a mayor a menor. Acá podemos ver las caritas que representan lo que gusta y los colores. Mirar los contextos, cómo se hacen las contracciones.
mirar esta, ya en oraciones realizadas. I like pizza, I love football, I love my dog, I enjoy salsa music. I hate vegetables, I don't like rats, I can't stand public transportation, I don't like social networks. Do you like animals? Yes, I do. They are beautiful. Do you like tennis? No, I don't. I like football. Ahora vemos con animales, que es sobre todo vocabulario. ¿Sí? Tenemos un vocabulario en inglés, español, más un dibujo ilustrativo. La idea es que ustedes puedan trabajar este vocabulario. Lo trabajen, hagan oraciones tratando de memorizar, tratando de incorporar a su vocabulario. Y como pueden ver, pues estamos hablando desde puro vocabulario. Ahora llegan los deportes, ejercicios, actividades. Y al final, pues nos dan un ejercicio de contextualización que los invito para que lo interioricen. La idea es que usted escucha esta conversación y con base en esta conversación entre John y Joana, ustedes puedan responder las preguntas de comprehension. ¿Ok? Miren, Evera, está en inglés, pero también en español. Clasifique las oraciones en las columnas que correspondan. Entonces, ¿qué le gusta a Joana y qué le gusta a John? ¿Qué no le gusta a Joana? This person loves birds. ¿Cuál de los dos ama los animales? Joana. This person does not practice many sports. Ok, la idea es que usted pueda, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar. Y luego vienen las prácticas, donde vamos a poner en práctica para poder evidenciarlo en el trabajo que ustedes deben entregar de una manera mucho más clara, sin tratar de adivinar, sino poner en práctica el conocimiento adquirido, que ustedes puedan realizar una muy buena evidencia de desempeño. Tenemos los animales, el dibujo, cómo se escriba y también la posibilidad de escucharlo. Bear. Dolphin. Cow. Chicken. Sheep. Elephant. Entonces miremos que la misma plataforma nos permite aprender haciendo, no aprender solamente mirando y leyendo, o simplemente asumiendo que ya sé decir I like y I don't like. Luego viene la práctica 2. En la práctica 2 ya tenemos situaciones más completas, ¿sí? Donde habla con mayor cantidad de oraciones. Qué bueno que usted se rete a tratar de entenderlas, de leerlas, de pronunciarlas bien, para luego responder de acuerdo a cada uno, likes, don't like, doesn't like, likes o doesn't like. Acá tenemos la negación en tercera persona. Ya no es don't, sino doesn't. La idea es que ustedes aprovechen todo esto. Supongamos que a John le gusta. Ah, no, a John no le gusta. Entonces se niega, no lo están diciendo, no lo están mostrando acá. Miren, doesn't like. Doesn't like. Verifico. Pero debe terminarlas todas para poder que le deje verificar. Muy bien. Entonces luego de las prácticas, hacen una práctica de pronunciación, o se quieran ahondar. Y una vez terminen todo el estudio del material, en la misma carpeta donde estábamos viene el material de apoyo, que también es muy altamente recomendable para poder adquirir más habilidad, para que ustedes lo hagan desde una manera intuitiva, cognitiva y no memorística. Este material ustedes lo deben descargar y guardar. Lo pueden imprimir para que lo tengan a la mano durante el curso y puedan recordar algunos ejercicios, que lo que buscan es afianzar la estructura gramatical y el vocabulario.
sobre todo en contexto, en uso. Entonces miremos acá. We use the present simple to talk about things or people we like. Usamos el presente simple para hablar de cosas o personas que nos gustan. Examples: I like Italian food. She likes, miren la tercera persona, algo que insisto bastante. She likes, miren la tercera persona negando con el auxiliar. Muy bien. Entonces miren la estructura de like, likes, tercera persona. Otras expresiones, nos vuelven a repetir lo que ya sabemos de las expresiones. Las contracciones y una práctica. ¿Ok? Acá de acuerdo a esta cara, Andrew, ¿y qué pasa con el rock music? Le encanta, ¿cierto? Entonces usted puede decir, Andrew likes rock music. Al mismo Andrew likes hockey, doesn't like cats, doesn't like cycling. Y lo completo acá, de acuerdo a eso. Luego podemos completar este crucigrama. Hay muchas maneras de lograr esta apropiación del conocimiento. Ok, una vez haga todas las prácticas, ahora sí voy a hacer la actividad interactiva. Recuerden que se califica de manera automática. Y acá para una aprendiz que me ha estado escribiendo que la he hecho varias veces y que no, mi invitación es a que practique, no solamente lea el material. Dear learner, welcome to this virtual activity designed by Senna. In this activity, you'll practice specific vocabulary related to sports. To pass this activity, it is necessary to do all the exercises correctly. Follow the instructions given by the multimedia. Contact your virtual instructor if you have further questions through the questions and concerns forum. Nos da la posibilidad de traducir lo que nos acaban de pedir. Instructions. You're going to see some question marks around the park. Click on each question mark, a picture of a sport will appear, and below it you will see the letters to write the name of the sport. Miremos qué sencillo, nos dice, nos da un ejemplo de qué es lo que nos va a aparecer, algunos símbolos de deportes y nosotros lo completamos. Ok. Entonces miremos acá, ¿qué deporte es este? Con estas letras. Si no estudiamos el material, nos va a quedar muy difícil entender que esto es aerobics. Verificamos y efectivamente es correcto. No sé dónde estará la confusión de la compañera, yo ya no puedo continuar, porque es que el dibujo es muy, demasiado evidente. Es demasiado evidente al deporte que estamos hablando. Pero esto no lo puedo lograr si yo no hice el estudio inicial con el vocabulario sobre deportes y actividades. Tengo, ¿sí? Tengo aerobics, tengo los dibujos incluso, tengo soccer. La idea es animarlos, todo está acá, pero no se aprende sino trabajándolo. No solamente con el hecho de estar inscritos en el curso, nos garantiza que podemos aprobarlo. Estos cursos hay que aprobarlos es haciendo, y esa es la invitación.
Entonces, una vez termine la actividad interactiva, vamos a la actividad de producción. Como les pide, el primer paso es descargar el material. Yo lo tengo descargado, solamente lo voy a abrir. La idea es que usted lo guarde en una carpeta que pueda luego encontrar fácilmente y ubicarla para poder terminarla. Acá nos habla Learning Activity File Preferences. Nos da el título. Título que es muy claro y nos habla de qué es lo que debemos hacer, qué significa el write, porque hay que mirar el World Bank, ¿ok? Nos pide que insertemos una imagen, ¿sí? Y la verdad sea dicha, muchos aprendices obvian esto, lo pasan por alto, no lo leen. Otros sí se toman el tiempo y por eso es que envían actividades, evidencias mucho más completas. Nos dice que debemos leer este audio, debemos escuchar este audio, ¿ok? Este audio corresponde a esta presentación de Alex. Con ayuda del audio y este World Bank es que debemos completar, ¿sí? Debemos completar esta. Nos dice incluso el verbo vivir, especialmente tener, su de él, padres, ambos, con, escribir, ahí deben escribir, aquí sí deben escribir de acuerdo a lo que estén completando, a lo que estén escuchando en este audio. El audio les compruebo que funciona, vamos a mirarlo. El audio funciona, el video donde está el audio funciona. I'm 15 years old. I live in a big house with my parents. Incluso nos están mostrando los subtítulos. Y es este mismo trabajo. Acá. Luego lo traducimos, ojalá con nuestras propias palabras. ¿Sí? Luego va a hacer exactamente usted lo mismo, pero con una foto suya. Y manteniendo esta misma línea y unos 9 a 10 renglones, usted haga una presentación suya también, hablando de lo mismo que habla Ale, de lo que le gusta, lo que no le gusta, de lo que hace, lo que no hace. Con la misma estructura, puede ser. Luego de eso, vamos a leer, por favor, todos estos títulos. Porque nos van a decir qué es lo que debemos hacer. Nos dice escribir una de las expresiones negativas. Don't like, hate, can't stand. Para cada una. Quiere decir que si usted escribe simplemente a todas don't like, don't like, don't like, está haciendo el trabajo incompleto. Afirmativas, negativas. Sobre actividades, afirmativas y negativas sobre los gustos de animales. Entonces usted acá cambia el chulito, una X. No le gusta el béisbol, le da clic y cambia. Voy a colocarlo un poco más grande. No le gusta el básquetbol, le da clic, o si le gusta, le gusta, no le gusta, le gusta, no le gusta, le gusta, no le gusta. Escoge los que le gusta y los va a escribir acá, pero con diferentes estructuras o expresiones con las que aprendimos, que nos hablan acá con estas: love, like, enjoy, don't like, hate. La idea es que ustedes lean. El 50% de los errores se cometen ni siquiera por desconocimiento, sino porque no leen. Nos están pidiendo que utilicemos todas. Que donde dice choose es para escoger. Y me han enviado trabajos donde dejan esto en blanco, no hacen nada. Nos dan la posibilidad, te gusta. ¿Cómo se dice te gusta en pregunta?
Muchos escogen Are You Like porque no estudiaron el material. Porque lo primero que llegan a hacer algunos es ir a la evidencia, pasando por alto la explicación y el proceso de aprendizaje. Es como si yo llegara a una academia, a un curso de inglés, y decirle cuándo entregan calificaciones o cuándo son las evaluaciones finales, y me dicen en 3 meses. Entonces yo espero, o simplemente ingreso ese día y digo, entrégueme las evaluaciones, yo las realizo. Si ustedes tienen conocimientos de inglés, hagan una evaluación allá en el CTMA, en el centro donde ustedes estén estudiando. Hagan una evaluación, diagnosis, de nivelación, que les diga en qué nivel quedan. Pero si ustedes quedaron para el nivel 0, deben hacer el proceso completo y lógico. Y lo lógico es que usted primero estudia, aprende, practica, y luego usted es evaluado. Pero muchos llegan derechito a hacer las actividades, entonces prefieren esperar 2 o 3 días a que uno le responda. Profe, no sé por qué usted me dice que está mal. Profe, no entiendo por qué me sale mal. Pero va uno a ver. Y si ustedes se sinceran, algunos nos van a decir, o se van a decir, hombre, es que lo lógico es que yo primero estudie, porque yo no puedo llegar a adivinar el idioma. Esa es la invitación, a que ustedes hagan el orden. Por eso, de arriba hacia abajo, les muestran que primero va el estudio, la práctica, y luego las 2 evaluaciones. Espero que esto les haya servido bastante, sobre todo a que hagan las cosas al derecho. El proceso siempre va a ser, a usted le evalúan, pero lo que usted aprendió. O sea, primero aprendan, estudien, practiquen. Listo. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Una vez ya terminen el documento, lo tengan ya completo y vean que han hecho todo de acuerdo a como dice el material. Acá están las rúbricas, los criterios de evaluación, con los cuales se muestra que a partir de 70 puntos o 70% es que ustedes aprueban. Cuando lo tengan listo, le dan guardar en su equipo, vienen acá al título, le dan clic sobre el título, se abre un redactor de texto que les permite anexar, adjuntar archivos, examinar mi equipo, buscan el documento. Yo voy a buscar cualquiera, solo por colocar un ejemplo, acá ya lo ven, y luego le dan enviar y él queda ya adjuntado para que yo lo reciba. Muy bien, entonces espero que esto les haya sido de mucho provecho. Éxitos y no se dejen coger la tarde. Hasta pronto.